Gaceta Civil y Procesal Civil, la revista líder del país, que te mantendrá actualizado con lo más relevante del derecho civil y procesal civil. Reconocidos juristas conforman nuestro staff de directores y comité consultivo. Como suscriptor, tendrás acceso a nuestra nueva plataforma online, una nueva experiencia de lectura y trabajo. Lee nuestras revistas y libros, ahora, con funciones innovadoras que se integran al flujo de trabajo de los abogados. Selecciona fácilmente una obra de tu interés y haz anotaciones o comentarios. Resalta frases, marca páginas, haz búsquedas por palabras o frases. También podrás escuchar el audio de los textos, consultar el diccionario de voces y tener todo perfectamente sincronizado entre tus dispositivos, entre otras muchas funciones adicionales. Accede también a nuestra nueva plataforma web. Hemos creado un ecosistema jurídico para el abogado, brindándote un flujo diario de información analizada, comentada y ordenada. Con la suscripción, recibirás 12 revistas en ediciones de lujo. Cada mes, en sus páginas y secciones, escriben los más destacados especialistas nacionales y extranjeros para que obtengas la información jurídica más completa en materia civil y procesal civil, acompañada de un conjunto de referencias complementarias y valores agregados. La revista incorpora 3 nuevas secciones adicionales de aplicación práctica para el abogado o juez en ejercicio. Recibirás también 8 publicaciones físicas en ediciones de lujo. Los temas claves, escritos por reconocidos especialistas. Accede también a nuestra renovada biblioteca digital, que cuenta con 36 libros exclusivos de nuestro fondo editorial. Ahora léelos en nuestra nueva plataforma online. Nuestros suscriptores tendrán acceso a la colección de 84 revistas digitales de Gaceta Civil y Procesal Civil. De este modo, podrás acceder a 1150 artículos de análisis y comentarios doctrinarios, a 800 jurisprudencias relevantes, 400 consultas jurídicas y sus respuestas, y 850 comentarios a las normas legales y jurisprudencias. Gaceta Civil y Procesal Civil es nuestra aplicación para dispositivos móviles. Te dará acceso inmediato a través de sus buscadores a la información de uso más frecuente. Tendrás a la mano las principales normas actualizadas diariamente y la jurisprudencia vinculante de los plenos casatorios. Además, podrás acceder a todos los códigos digitales del sistema civil peruano con el servicio de actualización diaria. Suscríbete pronto a Gaceta Civil y Procesal Civil. Buenas noches. Tengo el honor de moderar la presentación del libro titulado Derecho, Personas, Naturales y Jurídicas, escrito por el doctor Mario Castillo Freire. Esta obra ha sido publicada por Gaceta Jurídica, la principal casa editorial del Perú, con 28 años de intensa actividad editorial. Debemos señalar que desde hace varios meses viene brindando los servicios de Aula Gaceta, que es un espacio formativo y de capacitación dirigido a servidores públicos de los diversos niveles de gobierno y a profesionales del sector privado que relacionan a su quehacer diario con el ámbito estatal. Actualmente cuenta con publicaciones anuales en diversos productos: Gaceta Civil, Gaceta Penal, Gaceta Constitucional, Soluciones Laborales, Contadores y Empresas, Gestión Pública y Control, Diálogo con la Jurisprudencia y Gaceta Jurídica, a los cuales se puede acceder por medio de suscripciones anuales, siendo uno de los beneficios el acceso a programas educativos con un 50% de descuento. Gaceta Jurídica cuenta con diplomados certificados conforme a ley, con 384 horas académicas y 24 créditos, con la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres,
así como cursos cortos y seminarios del programa de extensión y una escuela de litigio. De igual manera, realiza mes a mes diversos webinars con contenido académico y certificación gratuita, los mismos que permiten a todos los integrantes actualizarse en su perfil profesional. Todos los programas académicos de Gaceta Jurídica son dictados por destacados profesionales con amplia experiencia en gerencia y administración gubernamental, quienes con su conocimiento aportan para mejorar las competencias y habilidades de los participantes. De igual forma, Gaceta Jurídica cuenta en cada especialidad con una red de colaboradores entre los que figuran exministros, exviceministros, secretarios generales y otros destacados especialistas que han dirigido y asesorado a entidades públicas y privadas. Aprovechamos la oportunidad para mencionar a todos los interesados en recibir el certificado virtual de participación que deberán registrar su asistencia en el enlace que se publicará minutos antes de culminar el evento. Agradecemos la participación de los doctores Javier de Belaúndez López de Romaña, Rosalía Mejía Rosasco, Ernesto Álvarez Miranda, Enrique Barci Rospigliosi, Manuel Muro Rojas y Mario Castillo Freire. Dicho esto, iniciaremos nuestra presentación otorgando el uso de la palabra a la doctora Rosalía Mejía Rosasco, quien cuenta con más de 17 años de experiencia como notaria de Lima, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría con mención en Derecho Notarial y Registral por la Universidad San Martín de Porres, doctora en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, docente en posgrado de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, autora de diversos libros. Adelante, doctora Mejía. Buenas noches con todas y todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Mario Castillo por haberme invitado a ser una de las presentadoras de su libro, El Derecho de las Personas Naturales y Jurídicas. Asimismo, quiero saludar la feliz coincidencia de encontrarme en este evento compartiendo con mi maestro Javier de Belaúnde, quien me enseñó el curso de personas jurídicas en la Universidad Católica allá muchos años atrás y que a partir de nuestro primer encuentro hemos mantenido una relación de amistad de la cual me siento muy honrada. Además, con él hemos tratado estos temas de capacidad jurídica, conforme lo voy a detallar más adelante, y venimos trabajando muchas designaciones de apoyo desde que se promulgó inmediatamente la posibilidad de designar apoyos y salvaguardias en sede notarial. Asimismo, quiero saludar a mi decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, donde estudié maestría y doctorado en el primer año de la maestría de Derecho Registral y Notarial en el año 2007, es que tuve contacto nuevamente con el derecho de las personas y me encontré con la actualización en diversas legislaciones de otros temas vinculados con la salud que cuestionaban la capacidad jurídica y que ponían en tela de juicio instituciones antiguas como son la curatela y la interdicción. Sin duda, el derecho de la salud venía empujando al derecho civil para dar cabida al consentimiento informado, a la posibilidad de que la persona fuera la única que decidiera acerca de las medidas que se tomaran con respecto a sí misma. Es ahí donde nace, en el primer ciclo, en el curso de Derecho de las Personas de la maestría, nace mi interés por hacer mi tesis sobre este tema, que se denominaba la autotutela en España, con quien tengo contacto a través de la Unión Internacional del Notariado y en donde pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos hace 15 años y venimos trabajando ese tema a nivel de los 90 países que conforman el notariado internacional y soy la coordinadora de los 22 países de América, casualmente en este mismo tema, que es el tema de principal importancia. He tenido la oportunidad de sustentar el entonces proyecto de ley, el 872, en Ginebra, ante la relatora especial de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el mes de mayo del año 2018, sin pensar de que meses después se iba a promulgar la norma y la propia relatora especial, en una reunión de notarios que cumplíamos 150 años de conformados, ella hizo una mención especial al Perú,
casualmente felicitándolo por este trabajo que habíamos efectuado, en donde de alguna manera habíamos puesto nuestro granito de arena a través de la Comisión de Derechos Humanos. En doctorado me encontré con otros cursos que me hicieron disfrutar como disfruté de Estudios Generales Letras. Filosofía, sociología y mi maestro Enrique Barsi, a quien lo conocí a través de sus obras, pero que fue mi profesor en el curso de Bioética 1 y Bioética 2, porque realmente quedé encantada con el curso de Bioética 1 y dije, esto me puede servir para mi tesis. Inmediatamente que terminé, sustenté mi tesis Estipulaciones de Autotutela para la Propia Incapacidad, en donde tuve el atrevimiento de plantear la primera reforma en el Código Civil en materia de capacidad jurídica. Casualmente, Javier de Belaunde fue mi maestro, a quien temerosa me acerqué para decirle, Javier, por favor, revisa esto, y si te parece una barbaridad, me avisas, y no te he dicho nada. Pero si te parece interesante, por favor, prológame el libro. Y él me dijo, me lo quedo. Y casualmente, él fue el que hizo el prólogo del libro. Bien, hechos estos agradecimientos, quiero decirles que cuando Mario se comunicó conmigo para invitarme a la presentación de su libro como presentadora, dije, ¿por qué yo y por qué Mario hablando de personas naturales? O sea, me sorprendieron ambas cosas. Lo conozco a Mario, pero no pensaba de que así como yo lo sigo a él en sus obras, él también tenía conocimiento de mi trabajo en materia de capacidad jurídica. En fin, sus palabras fueron suficiente motivo para que yo asumiera el reto y de estar a la honra de quien había tenido palabras tan generosas para con mi persona. En la actualidad, el libro primero del derecho de las personas es un libro que otra vez llama la atención a nivel internacional. Nosotros fuimos el primer país que tuvo como inspiración el Código Italiano en el libro de las personas, cuando se promulgó originalmente en el año 1984. Y hoy día todos los demás países están curiosos de saber cómo es que nosotros nos hemos logrado implementar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención se ha aprobado en el año 2006 y en el 2008 su protocolo. Y sin embargo, y pese a los años transcurridos, solamente 3 países han logrado implementar en el Código Civil los principios y las normas que regulan la convención. Además, tiene un comité de seguimiento muy celoso que pide informes constantes y que le hace invocaciones y exhorta a los países ratificantes para que eliminen la curatela y la interdicción. Ese es el mandato de la convención. Y que nosotros lo hayamos podido cumplir y que los notarios estemos designando apoyos y salvaguardias llama tremendamente la atención. Comentábamos antes de salir en escena de que efectivamente este es el cambio más importante que ha tenido el Código Civil. Son más de 80 artículos modificados, además de las modificaciones en el Código Procesal Civil y en la Ley del Notariado. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué en la Ley del Notariado? Porque cuando hay ejercicio de la autonomía de la persona, quien formaliza esa autonomía, quien atiende a la persona en la formalización de los actos jurídicos de su proyecto de vida en cualquiera de los escenarios, es el notario. Entonces, no interviene el juez o interviene el juez adicionalmente, pero por la carga procesal, que vamos a escuchar eso en todos los países, es el Perú, es el notariado el que tiene que ocupar ese lugar para orientar, informar, redactar y finalmente formalizar y conservar aquellos instrumentos que las personas quieren que sean conocidas a través de la fe del notario en su actuación. Quiero comentarles que el objeto de la reforma no es, es otorgar el derecho de igualdad, pero reconociendo la diversidad. Y esa es la parte que cuesta trabajo entender. O sea, todos los seres humanos somos diversos, pero esa diversidad en cuanto a nuestras habilidades no puede hacernos que no tengamos capacidad jurídica, porque la capacidad jurídica es un derecho humano
y no es un privilegio de unos pocos que cumplen con determinadas cualidades o habilidades en el ejercicio de su personalidad. Entonces, se regula en todas las legislaciones que han modificado el Código Civil la obligación de otorgar medidas de accesibilidad en el entorno, así como eliminar las barreras actitudinales. Sanciona la discriminación con motivo de discapacidad. Se reconoce el derecho de toda persona de que prevalezca su voluntad, sus preferencias y su modo de vida, reconociendo además el derecho de cometer errores. Establece medidas de salvaguardia que vigilarán, supervisarán y limitarán la actuación de los apoyos, teniendo siempre como objetivo el respeto de la voluntad y la historia de vida de la persona con discapacidad, aún de la que se encuentre en estado de coma, que hubiera tenido la precaución, tal como se señalaba en la ley 29.633, que copia el modelo con el que yo presento en mi tesis, que es que la persona se anticipe a esa incapacidad o que ausencia de manifestación de voluntad y que la persona pueda prever quién se va a ocupar de su persona, quién va a administrar sus bienes, qué medidas debe de tomar o incluso que rechace. Es una alternativa que hoy en día también nos está mencionando, nos da la posibilidad la nueva reforma. Para entender la nueva regulación de la capacidad jurídica en el Código Civil, es preciso despojarnos de los antiguos y arraigados conceptos que ataban nuestra actitud y nuestro razonamiento en los conceptos de capacidad jurídica regulados en el Código anterior. No podemos llevar un traje nuevo sin desvestirnos y despojarnos de lo que llevamos puesto. De no advertir el camino avanzado en derechos humanos, en especial en cuanto a la igualdad en el ejercicio de la libertad, no podremos desarraigarnos de los antiguos parámetros que justificaban, bajo el aparente manto de protección, la negación del ejercicio de los derechos a determinados sectores de la población vulnerable, que además encubrían la discriminación por razones de su condición. Dicho esto, quiero decirles que felicito y agradezco a Mario por haber desarrollado en su libro el tema de la capacidad jurídica, y todo su comentario nos abre un debate. Él mismo, sobre todo cuando comenta el apoyo a futuro, cuando comenta el apoyo de la persona en estado de coma, es tan honesto y tan humilde que plantea sus cuestionamientos, sus dudas, y dice: todavía no termino de convencerme, entre líneas. Mira, Mario, solo los hombres que se conocen a sí mismos y que tienen la seguridad de el camino que han desarrollado en su trayectoria es un camino honesto, tienen esa humildad que le pertenece a los sabios. Te felicito, Mario. Realmente yo he tomado la invitación, porque así lo entiendo, para debatir sobre el tema. Has abierto el camino y en buena hora. Muchas gracias por permitirme estar presente. Muchas gracias, doctora. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, abogado especializado en derecho civil, derecho corporativo y derecho inmobiliario, y en litigios y arbitrajes. Cuenta con experiencia en contratos, familia, responsabilidad civil y sucesiones. Es árbitro registrado y conciliador del Colegio de Abogados de Lima, del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Lima y del Centro de Conciliación y Arbitraje de Su Salud. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor del Tratado de Derechos de las Personas, Tratado de Derecho de Familia y Tratado de Derechos Reales. Adelante, doctor Barsi. Muchas gracias. Buenas noches, profesor de Belaunde, profesor Álvarez Miranda, Manuel Muro, querido amigo, Rosalía, y querido Mario. A Mario nos conocemos hace muchos años, y lo conocí a Mario
en la Universidad de Lima cuando el maestro Carlos Fernández de Sarego comenzaba a congregar a muchos profesores de distintas universidades para analizar el Código Civil de 1984. Y ahí lo conocí a Mario, y obviamente la amistad ha perdurado hasta el día de hoy. Yo le tengo un gran cariño y siempre le pido consejos, ¿no? Por su tremenda experiencia y por su gran calidad humana, como lo ha rescatado Rosalía. Y a mí también me llamó la atención cuando vi en la publicidad de Derecho a las Personas Naturales y Jurídicas, y justo lo llamé a Mario y le digo: Mario, yo ya tengo tu libro, te agradezco por la invitación a presentarlo, es un honor para mí, pero quiero que me lo dediques. Así que se lo envié a su estudio y me lo ha devuelto con una dedicatoria muy bonita que lo ha hecho pues infungible a este libro que ahora me pide presentar, ¿no? Realmente me ha gustado mucho el libro. Ayer he leído la parte correspondiente de personas naturales y quiero hacer un repaso de algunas cosas que me parecen sumamente importantes y obviamente cosas que no tengo por qué compartir con Mario, ¿no? Y eso obviamente es natural desde el punto de vista académico. Yo comienzo a leer el artículo primero en el análisis que hace Mario y comienzo a leerlo y digo, y finalmente llegará a decir que la condición del concebido será lo que yo pienso, que es resolutoria. Y finalmente concluye él que es suspensiva, ¿no? Y aquí está pues estas dos grandes posiciones que hay entre los suspensivistas, que son la mayoría, y los resolutivistas, que somos pocos, ¿no? Pero lo rescatable, independientemente del criterio que se tome, es el análisis que él hace, y sobre todo fundamentado en este interés superior, ¿no? Que es, como el artículo primero del Código Civil, cuando nos habla de la teoría de los efectos favorables, no es otra cosa que la teoría del interés superior que le corresponde al concebido. Luego, en el artículo 3, Mario comienza el análisis de este tema tan debatible de la capacidad como consecuencia de la reforma del Decreto Legislativo 1384. Me llamó la atención de que Mario no, de repente se ha percatado, pero el artículo 3 nos habla de la capacidad jurídica, que es un nuevo concepto que utiliza el derecho civil, ¿no? Y la capacidad jurídica que engloba hoy la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no? Ese es un tema que dogmáticamente, ¿no? Hoy, digamos, está tratado en el sistema privado. Hace por ahí alguna referencia, en la página 27 Mario dice, había algunos sujetos que no tenían capacidad de goce, ¿no? Yo creo ahí, siguiendo la tendencia del maestro Carlos Fernández Arego, que la capacidad de goce no se pierde porque es innata, es propia, es connatural del ser sujeto de derecho, ¿no? Y lo que se limita en todo caso es la capacidad de ejercicio. Y luego, párrafo siguiente, nos habla de un tema tremendamente debatible y lo enfoca, con mucha finura, que es el tema de la representación que ejerce el apoyo en la persona con discapacidad. Y es que hay casos en los cuales el apoyo tiene representación y hay casos en los cuales el apoyo no tiene representación, sino que simplemente cumple esa función de apoyo. Y cuando el apoyo ejerce una representación, no es un representante per se, sino lo que hace es reconstruir la voluntad, ¿no? De la persona con discapacidad. Se tiene que llegar a tal grado de entenderlo, de conocerlo, de saber lo que quiso, que es, digamos, esa es la función del apoyo. Pero Mario entra, digamos, al sustento de esto de una manera muy enfática y muy precisa, ¿no? Luego, me ha parecido muy interesante, a pesar de lo sintético de su análisis, por ejemplo, la interpretación que él hace del artículo 11, que es el sometimiento a los exámenes médicos, ¿no?
que como sabemos que es un artículo que fue digamos, cortado por la comisión revisora, ¿no? Y yo creo que el planteamiento que hace Mario, por ejemplo, representa algo bien importante, y es que los abogados, independientemente del área al cual nosotros estamos especializados, siempre tenemos algo que decir. Porque la experiencia que tenemos los abogados justamente se transmite, ¿no? O se representa en estas, digamos, en estas obras. En el artículo 12, que es un artículo también súper interesante, que son los contratos peligrosos sobre la persona, ¿no? Por ejemplo, él plantea casos que realmente son imposibles, ¿no? Y ahí veo en él, digamos, esa, digamos, cómo expresa su experiencia en materia de derechos y obligaciones, un poco sustentándose en el artículo 1403, que dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? En base a este criterio romano que nos dice ad impossibile nemo tenetur. Entonces, yo no me puedo comprometer, ¿no? Por ejemplo, pues a cruzar a nado el Océano Atlántico desde Nueva York hasta Liverpool y sin parar. Es un ejemplo que obviamente pues al alumno jamás se le va a olvidar, ¿no? Luego, por ejemplo, en el artículo 13 que se refiere a al tema del derecho obitario o los actos funerarios, plantea algo que yo realmente no lo he leído en otra obra y juro que no, que nunca lo había pensado, ¿no? Que es el tema de cómo determinar en caso de empates, ¿no? Cuando se refiere a la decisión de qué hacer con los restos de una persona y están de por medio, por ejemplo, determinados hermanos. Entonces, él lo que dice es que en caso de empates deben de primar los hermanos que tienen edades mayores, ¿no? Me parece súper interesante ese planteamiento que hace Mario. Luego, en el artículo 15, en estos derechos tan exquisitos y poco investigados, que es el derecho a la imagen y la voz, los analiza y los presenta de una manera muy detallada, con ejemplos precisos, con ejemplos muy prácticos, ¿no? Que obviamente aclaran todo este panorama. En materia del nombre, que es un derecho también muy interesante y tremendamente práctico, ¿no? Mario plantea, por ejemplo, el tema este de la estructuración del nombre, ¿no? Porque es primero el patronímico y después el matronímico, y por qué surge esta tendencia, y obviamente él llega a la conclusión, como que lo es, que acá ha primado básicamente la costumbre. En materia del apellido de la persona, de la mujer, como derecho, ¿no? Mario cita algunos ejemplos, ¿no? Que dice, por ejemplo, en caso que la mujer opte por el apellido del marido, ¿no? Será este ejemplo, ¿no? Será esta situación. En caso, o será esta otra opción. Pero si analizamos el artículo 24, este artículo nos dice que la mujer tiene el derecho de llevar el apellido del marido agregado al suyo. O sea, no es agregado a los suyos, ¿no? Entonces, yo entiendo que con los ejemplos que da Mario, la mujer tiene que preservar sus apellidos y agregarle el de su marido. O sea, que la mujer debería tener tres nombres, tres apellidos, ¿no? Dos de ella, patronímico, matronímico, más el apellido del marido, pero él le coloca la preposición de, ¿no? Que hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha sido obligatoria en nuestro medio. Pero bueno, es el ejemplo que él da, y entiendo que este ejemplo genera pues una discusión académica interesante en un salón de clase, que es justamente lo que nosotros queremos en un libro, ¿no? Para que sea así entendido. En el tema de cambio de nombre, que es un tema también súper interesante, dice, nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones. Mario llega a la conclusión final, que dice, para concluir diremos que si bien el Código Civil solamente regula los supuestos de cambio o adición, y así lo dice expresamente el artículo, nadie puede cambiar su nombre o hacerle adiciones. O sea, la norma te dice solo su supuesto, pero sin embargo, entiendo yo, de acuerdo a una interpretación in extenso, que el cambio
el cambio implica, implica supresión, alteración, interpolación o reestructuración, ¿no? Y por otro lado, tenemos el caso de la adición. Pero bueno, es un criterio interesante que plantea. Por otro lado, cita, por ejemplo, un caso bien interesante que muchas veces también se plantea en materia de alteración del nombre, que la alteración del nombre no tiene por qué variar el estado civil de una persona, ¿no? Y yo siempre cito el caso, le digo, pues imagínense que yo me cambie de nombre y me ponga el nombre de un expresidente. Ya, imagínense ustedes cualquier expresidente que tenemos, que no todos tienen pues la trayectoria que quisiéramos nosotros, ¿no? Pero claro, Mario, de una manera muy fina, cito un ejemplo bastante curioso, ¿no? Dice, sería el caso de una persona que en el Perú decidiera cambiar su nombre al idioma inglés y también sus apellidos por los primeros apellidos de Felipe, duque de Edimburgo, y de la reina Isabel II de Inglaterra. Así nuestro amigo, que supongamos se llama José, pasaría a llamarse Joseph y apellidarse Mountbatten y Windsor. Es seis Court de Gotha. Extraordinario ejemplo, Mario, que me lo voy a robar para mis futuras clases, para ya no tener como ejemplos la de los expresidentes esto que tenemos. Luego, en materia de domicilio, él dice, lo he escuchado muchas veces a Mario hablar de que el domicilio a la fecha ha cambiado mucho y hoy día tenemos que redimensionar, repensar el domicilio, ¿no? Por este tema de la virtualidad. En el tema de la capacidad, no quiero ahondar mucho porque Rosalía ha sido muy bien clara, bien precisa sobre el particular, y sí quiero centrarme en un punto bien importante que yo no había identificado, a pesar de hace poco haber escrito sobre el particular, ¿no? Y voy a comenzar con una pequeña historia de lo que ha escrito Mario, ¿no? Mario en el año 2004 escribe un artículo muy bonito con su maestro, con Felipe. Ya sabes a cuál me estoy refiriendo, Mario. Al que dice que todo prescribe, salvo que la ley disponga lo contrario. Pero ahora tú, en el Tratado de Personas, ya has dejado de lado ese principio. Porque ya no solo es todo prescribe, salvo que la ley disponga lo contrario, sino que ahora tú nos vienes a decir que todo prescribe, salvo la naturaleza que la situación jurídica lo disponga. Y cito el caso, ¿no? Gran aporte, Mario, permíteme felicitarte, porque yo acabo de terminar una investigación de prescripción y caducidad con Marco André Torres Maldonado, que tú perfectamente bien lo conoces, y habíamos escrito sobre esto, la imprescriptibilidad típica y la atípica, que es la determinada jurisprudencialmente, ¿no? Y Mario nos dice que el tema este del reconocimiento de existencia de la persona natural, en el caso que regrese, aquel que entendíamos que había muerto, es imprescriptible. Pero Mario en el año 2004 nos decía, pero solo prescribe lo que la ley lo dice. Pero bueno, y ahí está pues la evolución del académico, la evolución del estudioso, y llegar a comprender la esencia de la acción. Y él dice, ¿no es cierto?, que la pretensión de reconocimiento de existencia de la persona que hubiese sido declarada presuntamente muerta tiene carácter imprescriptible. Ello no porque lo señale la norma legal alguna, sino porque el derecho a la vida y a la identidad de la persona así lo impone. Yo creo que, Mario, esto, y justamente es el último artículo que yo leí, ha cerrado con broche de oro, ¿no?, esta linda lectura. Discúlpame que si te he sido algo crítico, ¿no?, pero sabes el enorme cariño que te tengo, Mario, y te agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien es doctor en Derecho, profesor principal de la Universidad San Martín de Porres en el área de Derecho Constitucional, Regímenes Políticos en Posgrado y Derecho Constitucional en el pregrado. Profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Seminario de Derecho Constitucional,
expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, doctor Álvarez. Muchas gracias. Ante todo, el agradecimiento a mi amigo Mario Castillo por tener la gentileza de haberme invitado a esta noche, a la presentación de un libro propiamente de derecho civil. Mi satisfacción y mi enorme orgullo de estar presente junto en esta mesa con maestros del derecho civil como Javier de Belaunde, como Rosalía Mejía, como Enrique Barci, el mismo Manuel Muro, son personas que me superan enorme y largamente en materia jurídica, y yo me siento un poco como un estudiante de últimos ciclos al que lo han invitado para cumplir la cuota estudiantil. Como ustedes saben, no es mi curso, no es mi especialidad en Derecho Civil. Mario Castillo seguramente me ha invitado pensando en que yo podría aportar algo, pero la verdad es que no me he entusiasmado más que quedarme en el artículo primero del código. No me siento tan fuerte o tan aventurero para pasar a los otros artículos. Yo me he quedado exclusivamente en el artículo primero, y por eso desde ya le pido disculpas a Mario, con el cual hemos compartido cátedra en los lejanos años 80 en la UNIFE. Ahí nos conocimos en el pasadizo de la Facultad de Derecho, en el primer año, en el nacimiento de la Facultad de Derecho de la UNIFE. Nadie nos presentó, creo que nos coincidimos y comenzamos a conversar, y se produjo esos efectos entre las personas en las cuales uno encuentra a un par, ¿no es cierto?, entre académicos, entre profesionales. Muchas veces hay el efecto de repelerse. Uno no sabe por qué es de que no se lleva bien con determinado colega. Y uno se esfuerza por conversar con él, pero hay ese mecanismo de que uno repele. Con Mario me sucedió exactamente lo contrario. Conversamos brevemente, creo yo, simpatizamos, y en realidad podíamos haber terminado la frase del otro. Teníamos la misma perspectiva en torno no solamente al derecho, no solamente a lo que ocurría en la UNICE, no solamente en cuanto a lo que pensábamos que era la carrera del derecho, sino en cosas muy menudas, en cosas de detalle. Y hemos tratado de cultivar esta amistad, a pesar de que pasan meses y posiblemente no nos hablamos ni nos vemos, peor aún con estos 2 años y medio de pandemia, pero nos sentimos tan amigos como en los primeros almuerzos o en las primeras cenas. No necesitamos conversar ni vernos para sentir esa amistad fuerte, profunda y sincera. Aprovecho para resaltar el hecho de que Mario Castillo no solamente ha tenido el atrevimiento de escribir, y muy bien, sobre actos jurídicos, sobre personas, sino también incursionó, y con éxito, en el derecho político. Mario Castillo hace muchos años publicó Todos los poderes del presidente, y tuvo el acierto, sin ser especialista, de escribir un excelente libro que es citado, es mencionado en muchos sílabos de derecho constitucional peruano y de derecho constitucional general. Porque lo que escribe Mario no solamente lo hace con vocación, con conocimiento, con severidad académica, sino tiene una particularidad distinta que no se compra en la bodega, no se compra en ninguna aula universitaria ni en ningún diplomado. El sentido común. Mario no necesita dominar una materia para explorar en ella con conocimiento, con su sinceridad jurídica, sino que le encuentra su naturaleza verdadera. Es leal
con los temas que aborda y los desarrolla con sentido común. Por eso, cuando yo escuchaba al profesor Barci, Enrique Barci, me faltaba poco para asentir. El tema es de que Mario puede abordar cualquier especialidad, se dedica a ello durante meses y desarrolla con sentido común. Por tanto, es inobjetable. Porque por más de que no haya profundizado con la jurisprudencia adecuada o con los tratados o con los artículos que siempre abundan, el derecho cada vez es más complejo, cada vez es más difícil de abordarlo. Yo a veces escucho a jóvenes colegas o a estudiantes de derecho penal de la especialidad en mi facultad, y la verdad que yo ya no encuentro conexión alguna con lo que yo estudié, con Portocarrero, Bramo y otros maestros. Es otro derecho penal. Es como si estuviese en otro país. Imagínense lo que el mérito de Mario de abordar con propiedad, de forma tal que alguien que ha escrito muchísimos tomos de tratados importantes como las obligaciones, con Felipe Sterling, es también capaz de escribir un libro sencillo, con sentido común, al alcance, que pone al alcance de cualquier estudiante de pre o posgrado, una materia aparentemente fácil como personas, pero que tiene tanto contenido y polémico contenido. Y por eso yo quería abordar solamente el artículo 1 del Código Civil. El artículo 1 obviamente pretende contextualizarse en el ámbito de la Constitución de 1979, que dice, que decía en su artículo primero, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, ¿cierto? A continuación, en su artículo 2 decía, toda persona tiene derecho a la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad. Punto seguido, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. El Código Civil, por tanto, dice la persona humana, el Código Civil, que es un poco después de la 79, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Punto seguido. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Por tanto, ahí comienza una polémica. El Código Civil dice que la persona humana parte del nacimiento, pro aborto. La vida humana comienza con la concepción. Ya nos comienza a complicar. La Constitución del 93 dice la defensa de la persona humana, en su artículo primero, que es en realidad la llave para interpretar transversalmente todos los demás artículos de la Constitución. O sea, la llave es el artículo primero de la Constitución vigente y nos dice que la defensa humana de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física, a su libre desarrollo y bienestar. Y la última frase es, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Entonces, allí ya comienza a asentarse una posición que en ese momento parecía normal. Don Javier de Garagunde no me dejará mentir, con experiencia no solamente de vida, de sus años de conocimiento, sino también su experiencia política, de haber sido un gran profesional y haber observado el desarrollo del derecho, la evolución del derecho. En ese momento nadie o muy poca gente discutía el tema de lo que hoy se pretende, que es una interpretación conservadora. Muy bien, ¿qué nos dice la Convención Americana? Nos dice en su artículo primer, inciso 2, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Más complicados todavía, porque fíjense en la cuestión del 79,
que separaba persona humana de vida humana. Para los efectos de convención, persona es todo ser humano. El artículo 4, inciso 1, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. En general, a partir del momento de la concepción. O sea, en particular no. Enorme problema. Se abre otra puerta a las interpretaciones y a la, al posible surgimiento de nuevas corrientes jurídicas. Nadie puede ser privado, obviamente, de la vida arbitrariamente. En el caso Artavia, Murillo y otros versus Costa Rica, como ustedes conocen perfectamente, la Corte Interamericana desarrolla dos ideas. Una es, entre otras, ¿no es cierto? No es factible, dice, sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos. O sea, levanta la bandera de la generalidad del artículo 4, inciso 1. Dice, se entiende entonces de que no siempre los embriones, la concepción, van a tener la totalidad de los derechos de una persona humana. Interpreta entonces que no debe entenderse concepción al momento de lo que la teoría entiende por concepción, sino la anidación intrauterina. Ahora bien, la primera vez que leímos esta sentencia, Fabi Murillo, prácticamente es un escándalo en todos los medios académicos, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, en la sentencia del Pídola del día siguiente, en el tribunal debatimos intensamente lo que era concepción, la teoría de la concepción, y la teoría de la anidación, ¿cierto? La teoría de la anidación permite el reparto gratuito de la píldora del día siguiente. La teoría de la concepción no lo permite, por el tercer efecto que tiene la posología en todos los países excepto en el Perú. Ahora, lo que la Corte nos dice es de que por concepción hay que entender la anidación. Y ahí comienza lo que muchas personas conservadoras, juristas conservadores, consideramos de una peligrosa desnaturalización de los conceptos y los términos. Bien pudo la Corte simple y llanamente decir: el derecho evoluciona, entendemos que el artículo 4 de la convención debe sufrir una evolución y suscribimos la teoría de la anidación para permitir que todos los médicos que se dedican a la fecundación in vitro, y que, dicho sea de paso, no es un derecho de las parejas ni de las personas tener hijos, pero sí es cierto de que en muchos casos las personas, por error o por previsión y ahorrarse unos cuantos dólares o euros, lo que hacen es pedir al médico, al centro de fecundación, que les preparen varios óvulos fecundados, que les fecunden varios óvulos y tener un set, 6, 10, 20. Dos, generalmente dos, se introducen a la mujer y los otros quedan congelados un tiempo hasta que la pareja que tuvo gemelos, que es lo general, le dice al médico: ya no voy a pagar por mantenerlos congelados, elimínelos. Ahí viene el problema. Si es concepción, si por concepción entendemos la teoría de la concepción, eso no sería posible en Costa Rica. Y eso es lo que el Poder Judicial de Costa Rica ordenaba. Por eso es que demandan al Estado de Costa Rica y ganan en la Corte Interamericana. Hoy en día se entiende la teoría de la anidación. Ahora, ¿por qué nos importa? Porque las sentencias de la Corte Interamericana tienen efecto obligatorio porque son parte
de la Constitución peruana. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ingresa a la Constitución. No es que sea superior a la Constitución peruana. No es superior, es parte integrante de la Constitución. Por tanto, como en su momento se escribió, el Perú ha mutado. Sin haber sido consultado, ninguno de los peruanos, a favor o en contra, simple y llanamente, personas en el extranjero han determinado que a partir de la fecha, a partir de ese momento de expedir esa sentencia, en el Perú ya no regía la teoría de la concepción, sino la teoría de la anidación. A partir de ahí, se puede debatir ampliamente, quizás tratando de conservar algunos principios y valores que sustentan tanto la Constitución vigente como el Código Civil que ustedes con brillo desarrollan académica y profesionalmente. Para terminar, el problema del famoso artículo 1 del Código y de los artículos de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es singularmente grave. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha determinado que no se puede generalizar a todos los países obligándolos a no tener abortos o, lo contrario, a permitir el libre aborto, la libre disponibilidad de la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque en el sistema europeo de derechos humanos existe el respeto por los valores que puedan imperar en cada una de las naciones. Eso no ha sido desarrollado doctrinaria ni jurisdiccionalmente en el sistema interamericano. Nosotros tenemos en vigencia la teoría contraria, la teoría que supuestamente estamos obligados a cualquier sentencia, sin considerar, sin poner en consideración los valores que imperan en cada sociedad, que pueden ser perfectamente diferentes, e incluso el pacto social y político que podría estar establecido, de hecho está establecido, en la constitución política de cada país. De forma tal que podemos esperar que en lo sucesivo la jurisprudencia de la Corte pueda desarrollar ese artículo 1 del Código Civil prácticamente modificándolo. Y de paso modificar la forma en que estamos interpretando la Constitución a partir de el surgimiento de la persona humana o de la vida humana. Ha habido ya interesante debate, se ha abierto el debate en Estados Unidos, que era de donde en realidad nació el tema del aborto como derecho o disponibilidad del cuerpo de la mujer. Hoy en día, algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, el Mississippi, claro, todo mundo tiene en cuenta de lo de Texas, pero el Mississippi ya había dado una ley de las 15 semanas de gestación. Y lo curioso, lo importante es que el veredicto está pendiente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema Federal de Washington. Está pendiente. Y mucha gente está previniendo de que va a surgir una sentencia conservadora, una sentencia que va a rescatar los valores previos a la famosa doctrina que hoy en día opera, que es la de Roe versus Wade en Estados Unidos. Claro, lo de los últimos días ha sido la ley del latido. Existe vida humana cuando hay latido en el ser humano que está dentro del cuerpo de la mujer y es independiente a él. Ya se ha visto de que una mujer puede estar contagiada y puede estar sufriendo de COVID-19, pero su hijo, al momento de nacer,
no tienen enfermedad. Son vidas diferentes. Por tanto, en Estados Unidos están discutiendo, debatiendo lo que hoy en día en Argentina, en Chile y en Perú se nos quiere vender como catecismo ya aceptado, verdad inmutable. Es la despenalización del aborto en todos sus extremos, supuestamente ya es la verdad del modernismo, el futuro, tenemos que aceptarlo, querramos o no. No, no es cierto. El mundo del derecho es tan rico, es tan interesante cada uno de los artículos de la Constitución, de los códigos, etcétera, son tan interesantes y tan ricos, la profesión es tan interesante, tan retadora, que se viene un debate muy fuerte en el Perú. Y no solamente los constitucionalistas, los politólogos, también los civilistas, tendrán en sus manos gran parte de este interesante debate. Muchísimas gracias, Mario. Reitero el agradecimiento, reitero mi amistad y reitero mi admiración a todos los juristas de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora corresponde otorgar el uso de la palabra al doctor Javier de Belaúnde López de Romaña, profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, reconocido abogado en ejercicio, experto en derecho civil, procesal constitucional, negociación y arbitraje. Ha participado en comisiones que han formulado propuestas de reforma constitucional y legislativa destinadas a impulsar la reforma del Poder Judicial. Adelante, doctor de Belaúnde. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Mario por la invitación a participar en esta presentación de su libro sobre el derecho de las personas y también por la dedicatoria del libro que realmente me ha tocado profundamente, ¿no? O sea, creo que una persona de la calidad y de la valía de Mario recuerde a sus profesores de Derecho de Personas Naturales y Personas Jurídicas en una dedicatoria es algo que expresa mejor sobre quien ha hecho la dedicatoria que sobre los dedicados. Muchas gracias, Mario. Es también, debo decirlo, una satisfacción especial estar esta noche con Rosalía, con el doctor Ernesto Álvarez, con el doctor Manuel Muro y con Enrique Barsi, amigos y colegas que tienen todo mi aprecio y respeto. Como ha quedado evidenciado por las excelentes exposiciones que hemos escuchado de Rosalía, de Enrique y del doctor Álvarez, la mirada que a veces se da del Código Civil en el libro de personas como un libro en el cual se pasa fácilmente y, bueno, es una especie de preámbulo que nadie discute, pero que lo sustancial está en obligaciones, contratos, con perdón de Mario, no es exacto, ¿no? Realmente en el libro de las personas recae quizás lo más profundo de la vida humana, está regulado además cuestiones que tienen una movilidad, una revisión de conceptos, de creencias, de valores, muy hondo, ¿no? Estamos, pues, ante un libro que regula aspectos fundamentales de la vida de las personas. Yo voy a ocuparme de lo que enseño y es mi especialidad, que son las personas jurídicas. Y también allí
podemos determinar que en materia de personas jurídicas estamos hablando de instrumentos para organizar la sociedad. Las personas jurídicas son eso, instrumentos en manos del legislador. Mario las ha calificado como antiguamente como ficciones que sirven para organizar la vida social. Entonces estamos hablando también de algo realmente importante. El libro de Mario es un libro que me ha gustado mucho porque va directamente al grano y claramente plantea los temas tiene un propósito divulgador y de análisis muy directo que cala rápidamente. Lo que contiene el libro es una primera parte, siguiendo al Código Civil, de los 4 artículos del Código que son aplicables a todas las personas jurídicas, sean estas de derecho civil, de derecho comercial, derecho público, ¿no? Son, pues, normas que se aplican indistintamente a todas las personas jurídicas. Cuando el Código Civil dice que una persona jurídica es distinta de sus miembros, esto rige para una sociedad anónima como para una asociación o una o un comité. Entonces, en esta primera parte lo que hay es un despliegue interesante de explicaciones. Hay un artículo que me ha parecido particularmente bien logrado y muy interesante porque en el artículo 77 del Código Civil, que se dice que la existencia de la persona, precisamente la persona jurídica de derecho privado, comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley, etc. A partir de esto, Mario desarrolla toda una serie de cuestiones que se han debatido en los últimos años respecto a si las personas jurídicas tienen o no tienen derechos fundamentales. Hubo un presidente del Tribunal Constitucional, que ciertamente no es el doctor Álvarez, que en su discurso de asunción desarrolló la tesis de que las personas jurídicas no tenían derechos fundamentales, ¿no? Lo cual creo que era preocupante porque, por ejemplo, no tendrían derecho al debido proceso, ¿no? Quizás estoy ahí exagerando un poco, pero realmente en el desarrollo que trae Mario en su libro, nos explica pues muy claramente el sustento de por qué sí hay derechos fundamentales que tienen las personas jurídicas y hace una enumeración de esos derechos. Por ejemplo, se pregunta si las personas jurídicas tienen derecho al honor, ¿no? Y sustenta cómo tienen derecho a la buena reputación y al buen nombre. Y ahí trae una fundamentación que a mi modo de ver me ha parecido muy adecuada y basada también en una serie de citas de sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen el derecho, los derechos fundamentales a las personas jurídicas. Entonces hay pues no solamente una explicación teórica, sino un sustento jurisprudencial que me ha parecido muy valioso en ese artículo 77 y por cierto en otros, ¿no? Los cuales se recurre a la jurisprudencia. Y luego está la parte especial de la sección de personas jurídicas. La parte especial regula en realidad 3 personas jurídicas que tienen el común denominador de ser
entidades no lucrativas, la asociación, la fundación y el comité. Son entidades que tienen este común denominador, pero son entidades distintas, ¿no? Personas jurídicas asociativas como la asociación y el comité, y la fundación, que en estricto, creo yo, el perdón de algunos maestros y amigos, es una persona jurídica que no tiene pluralidad de personas y que es más bien una afectación patrimonial al cumplimiento de un fin determinado y que tiene una administración para ello. Entonces son, pues, personas jurídicas diferentes que sirven para organizar este amplio sector de actividades no lucrativas que hay en una sociedad. En ese sentido, comentando el artículo 80, Mario nos pinta muy bien la enorme variedad de asociaciones que hay, ¿no? Y estamos indudablemente ante la persona jurídica más vigente del Código Civil respecto a las otras personas jurídicas. La asociación, pues, en definitiva, ha terminado siendo un paraguas en el cual cabe, Mario lo cita primero, por eso, pues, desde el glorioso Alianza Lima, ¿no?, hasta, digamos, entidades que son centros de investigación, centros de promoción social, etc. Es un paraguas muy amplio en el cual lo que trae el Código Civil es el común denominador de ellas, y esto está perfectamente desarrollado en el comentario que hace Mario. Siempre, o desde hace algunos años en realidad, he tenido la duda de si no habría que sacar a las personas jurídicas, asociación, fundación y comité del Código Civil y hacer una ley de entidades no lucrativas, como existe en otras partes. En Puerto Rico, donde va Rosalía, por ejemplo, hay una normatividad de este tipo. Entonces, sin embargo, en este, yo llamo paraguas, está cubierto lo esencial de las personas jurídicas no lucrativas y particularmente de la asociación. Mario cita fundamentalmente a entidades que son clubes de diferente tipo. Yo complementaría con este enorme mundo de las organizaciones no gubernamentales que realmente han alcanzado en los últimos años en la sociedad peruana una importancia enorme. Luego tiene una aproximación muy interesante respecto a las fundaciones. Yo aquí quiero simplemente destacar la riqueza de la presentación de Mario de la vigencia de las fundaciones en otras partes del mundo. Y trae un cuadro con fundaciones importantísimas que existen fundamentalmente en el hemisferio norte, y nos dice que la fundación no ha tenido la vigencia que debiera tener en la sociedad peruana. Y esto es cierto, la diferencia de la constitución de asociaciones y de fundaciones es enorme. No estoy seguro cuál es la explicación. Mario le da mucha importancia a la diferencia, a la diferente situación socioeconómica de los países, no lo dudo, pero creo que también hay algo del diseño legislativo que tenemos en el Código Civil que aleja al posible usuario de la legislación de la fundación. Yo me he dado cuenta muchas veces que he tenido a grupos humanos delante mío preguntándome cómo nos organizamos. Hay un momento en el cual les explico en qué consiste la fundación y ellos claramente desconectan.
es el momento en el cual vemos que existe una entidad estatal, Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, que va a vigilar con una serie de atribuciones que probablemente son más poderosas en el papel que en la realidad, de tal manera que el fundador, aunque esté vivo, ¿no? Las fundaciones intervivos, el fundador queda fuera, ¿no? Y no hay un órgano que los pueda representar, por lo menos para controlar el funcionamiento de la fundación. Entonces creo que en el diseño mismo habría algo que revisar para potenciar las fundaciones. El trabajo sobre comités es muy claro en todo su articulado. Allí cabe, claro, la gran pregunta: el comité es una figura transitoria para recaudar recursos para un fin determinado, o es una figura que puede realizar el fin para el cual recaudó los recursos. En este brochazo, simplemente porque el tiempo me gana, he querido mostrar en materia de personas jurídicas el tratamiento que hace el libro de las disposiciones generales, el tratamiento de las tres personas jurídicas no lucrativas, con el añadido de las entidades no inscritas, ¿no? Las entidades que teniendo una existencia, una vida, un funcionamiento, no se inscribieron y que por lo tanto no adquirieron la personalidad jurídica. Y Mario da muy bien cuenta de esta incertidumbre que genera el código, que no sabe bien si la asociación no inscrita es un tratamiento de emergencia, de protección a terceros, o es la generación de una suerte de, voy a llamarla así impropiamente, de persona jurídica de segunda categoría, ¿no? Todo esto se define en el tema de quién es responsable por los actos y contratos que se desarrollan. Entonces, a mi modo de ver, se trata pues de un aporte muy interesante, muy bien logrado para efectos de conocer el tratamiento del Código Civil en materia de personas jurídicas, por el cual felicito a Mario, que enriquece de esta manera además su ya vasta obra jurídica en el país. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y por esa dedicatoria que guardo en mi corazón. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Manuel Muro Rojo, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de posgrado en la maestría de Derecho de la empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente legal y editor general de Gaceta Jurídica desde su fundación y director legal de las revistas Gaceta Civil y Procesal Civil, Actualidad Jurídica y Diálogo con la Jurisprudencia. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Un saludo cordial, querido Mario. Gracias nuevamente por la invitación. Es un placer y un honor participar con tan eminentes juristas. Un saludo, doctora Rosalía Mejía, tan amable siempre con nosotros, con Gaceta Jurídica. Enrique Barsi, un entrañable amigo que siempre está con nosotros apoyándonos y aportando mucho para las publicaciones. Doctor Javier de Braunde, muy respetado profesor, que también tiene la gentileza de siempre colaborar con nosotros. Doctor Ernesto Álvarez, digamos, profesor de mi alma mater, de la Universidad San Martín, también siempre presente en las publicaciones de nuestra institución. Bueno, como todos lo han dicho, la obra de Mario tiene un valor muy importante, ¿no? Ya en ocasiones anteriores que hemos durante el año presentado varios trabajos de Mario, todos están sorprendidos
por estas obras en las que Mario explora otras disciplinas distintas a las que nos tenía acostumbrado. Mario, que ha hecho una obra fantástica con Otto Sterling sobre obligaciones, su propio libro sobre contratos, nos sorprende, en efecto, en este año 2021, con obras sobre derechos reales, con obras sobre personas, y más adelante vienen más sobre otras materias. Pero en realidad, como ya había manifestado en ocasiones anteriores, no es en realidad una sorpresa, porque Mario es un estudioso del derecho y ha decidido ampliar sus horizontes a tocar estos temas que él nos explica muy bien. Así que en mi calidad de editor y representante de la empresa editora Gaceta Jurídica, nuevamente reiterarle el agradecimiento por la confianza en depositar en nosotros para sacar sus importantes obras. Mario dice en el prólogo y también en la edición anterior de Reales que esta obra es producto de la pandemia, ¿no? Es una frase que se me quedó grabada desde que leí los primeros textos que Mario nos enviaba, porque dije en efecto, ¿no? Mario se ha dedicado durante el confinamiento a un trabajo intelectual muy valioso, pero además de valioso, muy diferente. No son las típicas obras, que circulan en nuestro medio, con una metodología distinta, muy con base bibliográfica muy abundante. No, esta es una obra en la que Mario, como también comentamos en una sesión anterior, es una obra muy honesta de Mario, ¿no? Él ha decidido en estos trabajos decir lo que él piensa y lo que él interpreta y lo que él analiza respecto a las instituciones, en este caso, del derecho a las personas. Es casi una teoría pura del derecho a las personas, exenta de ideologías y de bibliografías abundantes, ¿no? Es lo que Mario piensa y nos dice, nos explica sobre las materias que regula el libro primero del Código Civil. Es una obra muy directa, muy clara, todos la han revisado y comparten esta opinión. Y además de ser una obra en la que se desarrollan las materias, también nos sorprende con las posiciones que él tiene respecto de algunas figuras e instituciones. Justo me iba a referir a un tema que el doctor Javier de Belaúnde comentó muy bien, que es en efecto el desarrollo en que el Mario se detiene respecto a los derechos de las personas jurídicas, que a veces nos pasan desapercibidos, pero que en realidad, pensándolo bien y de la mano con el pensamiento de Mario, en efecto, las personas jurídicas tienen esos derechos al honor, a la reputación, a la identidad, que a veces desconocemos o no somos conscientes que los tienen, y que en efecto su violación o su transgresión puede dar lugar a indemnizaciones por daño extrapatrimonial, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno encuentra en la obra y se va nutriendo de esos conocimientos, como también cuando nos recuerda siempre en la parte de la persona jurídica el hecho de que los actos, por ejemplo, celebrados por estas con anterioridad a su inscripción, son actos que deberían ser nulos, dice Mario, según la teoría del acto jurídico, pero no lo son, y él precisa que esta disposición del artículo 77 viene a ser una excepción a las normas de acto jurídico, porque en estos casos lo que condiciona la norma no es la validez del acto celebrado por la persona jurídica aún no existente, sino solo la eficacia, ¿no? Y nos va aclarando ese tipo de cosas que en efecto nos hacen reflexionar y nos hacen entender
la normativa de todo el libro primero del Código Civil, ¿no? Y asimismo, Mario hace análisis muy serenos también de instituciones o de normas que son muy polémicas. Por ejemplo, cuando comenta los artículos sobre la capacidad y la reforma que ha incorporado el decreto legislativo 1384, que ha generado muchas críticas y muchas discusiones, Mario lo toma con serenidad, ¿no? Analiza, se ponen algunos supuestos, dice por qué la persona con discapacidad, pero que tiene voluntad porque necesita apoyos y salvaguardias, ¿no? En fin, y dice que la norma no le incomoda, pero reflexiona y también deja abierta la expectativa de ver cómo esta norma se va a ir desarrollando en el futuro, ¿no? Aplicándose la realidad. Asimismo, Mario nos hace notar algunas omisiones que también seguramente pasan desapercibidas, cuando, por ejemplo, a referirse al numeral 107 del Código Civil, que trata sobre las personas que están prohibidas de contratar con fundaciones, y que la norma indica que son, pues, no solamente los que administran las fundaciones, sino también sus parientes, hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Pero Mario dice, ¿y qué pasó acá? No están incluidas en esta prohibición los cónyuges, y tampoco la pareja en las uniones de hecho, ¿no? O sea, hace notar que esa omisión de la norma puede, en efecto, generar un problema en la práctica, ¿no? En suma, pues, se trata de un libro muy auténtico y muy fácil de digerir y, sobre todo, de entender, ¿no? Creo que es, en el caso de este libro y el anterior que hemos presentado también sobre hechos reales, es el inicio, me parece, que no es el libro definitivo, es el inicio de un estudio que seguramente Mario va a profundizar en los próximos años, y estas han sido las primeras piedras que él pone en estas materias que está él abordando, digamos, por primera vez, ¿no? En fin, yo agradezco enormemente a Mario otra vez por la confianza y estamos a disposición de sus próximas publicaciones que ya vienen, y desde luego también de que nos acompañan esta noche, ¿no? Recuerdo también la gran obra de Enrique Barsi el año 2014, ¿no? Casi cerca de Navidad publicamos Su Derecho a las Personas, un excelente libro, ¿no? Y ahora la de Mario, que se suma a estos libros que aún son pocos en materia de personas que existen en el Perú, ¿no? Y que siguen la escuela del gran maestro que fue don Carlos Fernández Sarego. Bueno, sin más, doy el uso de la palabra a Mario, que seguramente tiene cosas más interesantes que poner esta noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Mario, y hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del autor de la obra que hoy se presenta, el doctor Mario Castillo Freire. Adelante, doctor. Bien, buenas noches. Ante todo, quiero saludar la presencia de nuestros amigos, la doctora Rosalía Mejía, el doctor Javier Belaunde, el doctor Ernesto Álvarez, el doctor Enrique Barsi y el doctor Manuel Muro. He escuchado con atención sus palabras y realmente estoy muy contento de que hayan podido leer la obra y que hayan comentado estos aspectos que han resultado de mayor interés para ellos, ¿no? Lo valoro muchísimo. He anotado también aquellos puntos que han comentado y sobre los cuales se puede desarrollar todavía más. Yo no lo dije en la primera ocasión en la que presentamos el libro de Derechos Reales,
pero creo que estos libros que estoy publicando son una especie de libros en construcción. Hay dos maneras, pensé al principio de la pandemia, de poder publicar algo. Una investigación como las que antes he hecho sobre otras materias que me han llevado años. Y otras materias, bueno, y eso implica también la interrogante de si uno las va a poder terminar, ¿no es cierto? Porque es distinto cuando uno comienza una investigación a los 24, ¿no? Que bueno, probablemente la termines en 4 o 5 años a cuando uno la comienza a los 56 o 57. Entonces, un poco tenía yo la vocación de ver esto terminado y publicado. Y creo que la única manera era precisamente de que estos libros de derechos reales y de derechos de personas tuvieran mis opiniones señaladas directamente, ¿no? Son mis puntos de vista sobre el particular. Quien quiera encontrar las 5 teorías que existen sobre el tema o un recuento de la jurisprudencia de cada norma, no lo va a encontrar, digamos. No era el objetivo de esta obra precisamente abordar esos temas porque, por una razón muy sencilla, nunca iba a salir. Nunca iba a salir, ¿no? Entonces, además, todos los recorridos que no he hecho en mi carro, todos los desplazamientos hacia almuerzos que no he tenido fuera de mi casa, reuniones sociales y todo lo demás, me han permitido precisamente escribir, ¿no es cierto? Que es mi hobby y lo he podido hacer en casa, ¿no? Quiero decir varias cosas más. La obra la he dedicado a mis dos profesores de Derecho de Personas, como ha dicho Javier de Belaúnde, ¿no? A él, que no solo es mi profesor, sino mi amigo, ¿no es cierto? A lo largo de los años hemos cultivado una muy buena amistad. Y también al doctor Adrián Revilla Vergara, que fue mi profesor de personas naturales, ¿no? A quien llamé el otro día, no lo veo hace muchos años, ¿no? Y le conté y le voy a enviar un libro de obsequio, ¿no? El derecho de personas, yo siempre he creído que el derecho de personas, así como otras áreas, como mencionó Javier, no ha merecido necesariamente la atención de todo el medio jurídico que debieran tener. O sea, todo el derecho civil es importante, ¿no? No solo efectivamente los contratos, los derechos reales, las obligaciones, todo el derecho civil. Y los derechos de las personas, ¿cómo no van a ser importantes? Entonces, en cierta forma, uno como civilista, si no escribiera sobre estos temas, sería un poco un civilista cojo, ¿no? Porque estarías escribiendo sobre los contratos que celebran ¿quiénes? ¿Ah? Extraterrestres. Los celebran personas, ¿no? Y ni una palabra sobre personas, sobre las personas naturales, sobre las personas jurídicas, en fin. En el libro, en algunos casos he omitido temas conflictivos. No me he referido a una serie de temas que he podido referirme en torno al derecho de identidad de la persona, por ejemplo. Los he omitido expresamente. Y como le comentaba a algunos amigos en días pasados, los he omitido expresamente porque eso va a desbordar el libro. O sea, un profesor en una universidad debe guardar sentido de proporción. Entonces, si hay algún tema apasionante sobre el cual podrías escribir pues 100 páginas y el libro tiene 350, mejor escríbelo en otra oportunidad si Dios te da la posibilidad de hacerlo. Pero no en un libro porque no sería el lugar para escribirlo. El tema de la ley de las personas con discapacidad, al cual se ha referido en sus palabras, y agradezco mucho las palabras de Rosalía, es un tema que a mí me llamó la atención muchísimo, ¿no? Primero porque el Código Civil ha tenido muchas reformas a lo largo de su existencia, estos casi 37 años de vigencia. Pero sin duda la ley más importante es la ley de las personas con discapacidad, la ley de la capacidad de las personas con discapacidad, el decreto legislativo 1384 de septiembre, del 4 de septiembre del año 2018, si mal no recuerdo. ¿Y por qué? Primero porque tiene una cantidad impresionante de normas. Rosalía mencionaba, creo que son 100 artículos. Y en segundo lugar, porque los 100 artículos no están juntos. O sea, no están en un solo libro. Están en personas, están en familia, están en sucesiones, están en contratos. Entonces,
la apreciación de ese tema efectivamente es una apreciación compleja, porque por un lado tenemos lo que significa la legítima aspiración de la sociedad, y me incluyo en la primera fila, ¿no? Y del medio jurídico, de que no haya restricciones a los derechos de las personas con discapacidad. Y de otro lado, es un tema que a mí siempre me ha preocupado, y es el tema de la seguridad jurídica, en donde no necesariamente todas las preguntas hayan una respuesta correcta, ¿no? Y por eso hemos quedado con Rosalía en conversar después, ¿no? No hoy, sino cualquier otro día cuando ella regrese a Lima, sobre estos temas, porque son no solo apasionantes, puede ser, hay temas que son muy apasionantes y que son teóricamente pues, de ninguna trascendencia, ¿no? Este es un tema apasionante y de una tremenda trascendencia jurídica, ¿no? En el Perú y en el mundo, y evidentemente la evolución que tienen los derechos de las personas con discapacidad y su tratamiento legislativo, en cumplimiento de los tratados, además, celebrados por el Perú. De tal manera que, bueno, ¿no? Agradezco a Ernesto su relación con el derecho, la relación de estos temas, sobre todo el derecho a la vida con el derecho constitucional. Agradezco a Enrique esa revisión que ha hecho de los artículos de personas naturales, ¿no es cierto?, en donde expreso algunas opiniones que son, pues, debatibles, ¿no? A Javier por esa revisión que ha hecho de esa lectura de los de la parte de personas jurídicas, que a mí me gusta mucho personas jurídicas, ¿no? En la vida profesional he tenido vinculación con temas estatutarios de clubes, por ejemplo, ¿no? Es fantástico, es otro mundo, ¿no? Uno diría, bueno, es otro mundo, es un mundo aparte, el tema de las personas jurídicas reguladas por el código, especialmente las asociaciones. Y agradezco al doctor Manuel Muro doblemente, en primer lugar, por sus palabras en torno a los artículos que ha tenido la gentileza de comentar esta noche, y en segundo lugar, por la acogida que me ha brindado la editorial Gaceta Jurídica, que es mi casa editorial, yo la siento en mi casa, que me ha permitido publicar el Tratado de los Contratos Típicos este año y el libro de reales, el de personas, y ya le he prometido, y lo voy a cumplir, que en los próximos días, no pasa este mes, está en sus manos la versión electrónica del libro de acto jurídico. Así que muchas gracias a él, muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, también que nos han seguido por el Facebook de Gaceta, del estudio, en fin, yo, nada, estos actos solo hacen sino ponerme contento porque me reafirman en esta labor, que es una labor complicada, ¿no? Muchas veces incomprendida, que es la de robarle ratos al día, ¿no? Al tema profesional y evidentemente al tema familiar, que sin duda uno roba y los fines de semana para poder seguir escribiendo estos temas que son para mí siempre tan apasionantes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, doctor. Le pedimos a todos los profesores que nos acompañen ante la cámara para tomar la foto general del evento. Agradecemos igual la atención brindada por todos ustedes y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Mm-hmm.